negociación futura del contenido económico. Debido a la resistencia de la empresa en contestar nuestra petición inicial de aumento de los salarios de 8.5, ya que la metodología que nos planteaba para abordar esa parte de la negociación nos ponía en desventaja ante una posible mediación que nos hubiera impedido obtener el porcentaje de aumento general a los salarios que finalmente logramos. En ese complicado escenario, en la madrugada de ese día obtuvimos la oferta final de la empresa que aceptamos, consistente en un aumento a los salarios en un 6.09. Este sustancial incremento significa la recuperación del poder adquisitivo de los salarios que se demeritó durante los dos últimos años, en condiciones de que el aumento constituye el más elevado no solo de la rama automotriz, sino de los conseguidos por los trabajadores mexicanos en la revisión de los contratos colectivos del año en curso. ¿Puedo aguinarlo? Bueno, pues nos vamos a más información sobre el sindicato minero, Pati. Así es, bueno, pues el 11 de agosto el sindicato minero ganó un amparo ante el juez noveno de distrito en Sonora. Este dictaminó que la huelga inicial del 30 de julio del 2007 sigue existiendo, incluso a pesar de que la Policía Federal Preventiva desalojó a los huelguistas el pasado 6 de junio. A la fecha, esos uniformados no tienen bases legales para permanecer en las instalaciones y desde el 6 de junio, al menos un trabajador terciario ha fallecido en Cananea y más de 25 han resultado heridos, algunos de gravedad. Vamos a escuchar a el dirigente de la sección 65, Sergio Tolano, quien nos platica los detalles. De viva voz. Provisional, ¿no? Un amparo provisional en el cual pues indica que, bueno, vuelva al estado en que se encontraba, ¿no? Actualmente, obviamente refiriéndose al estado de huelga, ¿no? Estamos solicitando que se sean retiradas la Policía Federal Preventiva de aquí, ¿no? ¿Usted sabe cuántos son los elementos que están ahí cuidando la mina? Bueno, pues eran alrededor de unos mil de la gente, ¿no? Los que todavía permanecían aquí. Sí, o sea, habiendo más bien algunos accidentes. Se acaba de ocurrir hace unos dos días uno en el cual pierde un dedo un trabajador, ¿no? Pero es cierto que son 25 los que se han afectado, incluso ya fallecieron. Sí, incluso hasta más, ¿no? ¿Y ya han fallecido algunos trabajadores? Pues sí, ya han fallecido algunos trabajadores. Obviamente se ha estado llevando el trabajo ante los tribunales y estamos esperando por que se resuelva. Derecho y justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, el miércoles se cumplió un año más de la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, el 18 de agosto de 1931. Nadie se acordó de que esta ley fue promulgada. Incluso hubo propuestas por ahí para reformas a la Ley Federal del Trabajo ese mismo día. Pero, pues, ¿qué nos puede platicar? ¿De dónde surge la Ley Federal del Trabajo? Bueno, efectivamente se conmemoran 79 años de que se puso en vigencia nuestra Ley Federal del Trabajo. La Ley Federal del Trabajo, recordemos que es una ley reglamentaria y su origen está en la Constitución de 1917. Pero en la Constitución de 1917 no fue producto de la buena voluntad del presidente en turno, que era Venustiano Carranza, o de los diputados, sino es producto de toda una serie de luchas históricas, principalmente del siglo XX, con lo de Río Blanco y Cananea, donde se exigían jornadas humanas, que eran de 8 horas, un salario mínimo, y la existencia de los sindicatos. Es en 1931, con Portecil, precisamente, como presidente, él puso el antecedente cuando era gobernador en Tamaulipas, Veracruz y Jalisco, son los antecedentes más inmediatos de la reforma, de meter en un solo estatuto todas las leyes que pudieran dar a favor del trabajador. Recordemos que entre el 17 y el 31, cada estado tenía sus propios reglamentos de trabajo. Lo que hay que tener presente los trabajadores es que la Ley Federal del Trabajo, ni más ni menos, significa aspectos muy importantes como es el reconocimiento de la existencia de sindicatos, el reconocimiento a la contratación colectiva, el reconocimiento a la huelga y uno de los aspectos que ahorita están más olvidados, el reconocimiento a la estabilidad y el derecho a tener un empleo, cosa que actualmente esto ya no existe por obra y gracia de los gobernantes en turno. Yo creo que los trabajadores tenemos la obligación de rescatar el espíritu del constituyente y hacer que se respete la Ley Federal del Trabajo, que es la mejor honor que le podemos hacer a una ley que todavía está vigente y que muchos lo quieren reformar. Así es, y lamentablemente la Secretaría del Trabajo continúa con su campaña de ver los supuestos beneficios que nos va a dar la nueva reformas a la Ley Federal del Trabajo. Así es. Que no quite el dedo del renglón. Uh-huh. Y tenemos
información, bueno, llamadas del auditorio, ¿no? Así es, Guadalupe Rosas de Iztapalapa comenta, bueno, sobre la situación de los electricistas, ya más o menos comentó aquí algo el compañero, no tenemos tantos detalles, ¿verdad? A la próxima semana vamos a agrandar un poco más sobre el tema, vamos a comentar otras cosas, pero ahorita aquí lo dejamos. María del Rosario Aguirre, de Lomas de Atizapán, ella es una invitación para que el día 28 de agosto en la explanada del Palacio Municipal de Atizapán, así que si usted quiera acudir, es el Palacio Municipal, explanada del Palacio Municipal de Atizapán, para informar a los usuarios sobre el estado actual de los cobros y más detalles sobre el servicio de energía eléctrica. Así que bueno, allá sí se están organizando, licenciado Lourdes. Qué bueno. Bueno, pues María de Lourdes Carmona de Atizapán felicita al programa y ella está amparada y el jueves le fueron a cortar el servicio de energía eléctrica. ¿Qué puede hacer, licenciado? Que se comunique con el Sindicato Mexicano Electricista y le vamos a dar respuesta a su problema. ¿Es Insurgentes 98? Planta baja. Planta baja. Por otra parte, si van a cortarle la luz, no los deje pasar. Así es. Corra los escobazos. Póngale un protector de fierro ahí a su medidor de luz, que no se la puedan cortar. Ángel Cervantes, de Leona Vicario, propone al Senado el cambio de nombre de la colonia tabacalera por Colonia Revolución Antitabáquica. Más información. También Gilberto Sebastián dice que el libro que están repartiendo del viaje por la historia de México lo pagamos todos. Propongo que a los festejos del Bicentenario no asistamos nadie. Ah, perdón, es que yo esta letra no la aprendí muy bien. Ay, pero la bueno, manuscrita. Pero bueno, dice que no asistamos a los festejos que está organizando el gobierno capitalino, que efectivamente van a salir carísimos, Bueno, pues el secretario del Trabajo sigue intentando pues desanimar a los electricistas por todos los medios y utiliza todos los medios que puede a su alcance. Y el mismo diputado federal Cadena, que él es parte de los observadores de las negociaciones, dijo que efectivamente Lozano quiere obstruir las negociaciones. Siguen negociando en Gobernación, están negociando la minuta que firmaron el 10 de agosto, en la que están los electricistas reclamando los bienes que les fueron retenidos y sus salarios, prestaciones que no les fueron pagados, y también la toma de nota. Eso se está negociando políticamente, así es que todo lo demás pues sale sobrando, porque ayer la Secretaría del Trabajo traía una gran campaña diciendo que un juez había dicho que no les autorizaba la huelga que plantearon a principios de año, pero eso pues está más que rebasado, entonces pues hay que esperar las negociaciones en Gobernación. Sí, es así como la figura de patrón sustituto, ¿verdad? Porque también aquí Carmen García decía saber un poco más de la situación. Bueno, ya Lulu se lo platicó. Pues nos vamos, es hora de escuchar la respuesta del despertar del gallo. Bueno, la pregunta es, ¿usted sabe qué es una pensión temporal de invalidez? La respuesta es la que se otorga por periodos renovables al asegurado en los casos de existir posibilidad de recuperación para el trabajo o cuando por la continuación de una enfermedad no profesional se termine el disfrute del subsidio y la enfermedad aún persista. Pues es hora de irnos. Lourdes Martínez les desea un feliz fin de semana y los espera el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM. Así es. Bueno, Lulu, pues agradecemos allá quien nos ayudó hoy en los teléfonos, a Rosy Domingo Watson, muchísimas gracias, buenos días. También a Toño Peregrino, el amigo bombero, muchas gracias. Y en los controles técnicos estuvo el día de hoy, como siempre, el ingeniero Fernando Tornero. Y bueno, pues recuerde que tiene una cita con nosotros el próximo sábado aquí de 7 a 8 de la mañana por ABC Radio, en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y también no olvide contactarnos a través de internet en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Lo que usted desee conocer, la información que manejamos el día de hoy, usted la puede, por supuesto, revisar y también nos puede escuchar. El programa, lo repetimos, Lulu, es a partir de hoy como a las 5 de la tarde ya está renovado el portal y el programa lo supo un poquito antes, así dependiendo es. Cuánto me tarde en editarlo,
pero por ahí como a la 1 o 2 de la tarde ya pueden escuchar el programa de hoy en la mañana, ahí en el banner que brinca, que es programa de la semana, Audioteca. Licenciado Luna, si gusta despedirse hoy, sí tenemos tiempo. Bueno, muchas gracias. Pues agradecidos de las llamadas constantes o los correos que nos hacen favor de pedirnos una consulta, estamos a las órdenes, y Frecuencia Laboral, por eso es el espacio donde los trabajadores son la noticia. Y una felicitación a todos los bomberos y a las trabajadoras. Así es, a las trabajadoras sociales y también a mi hermano Fernando Carrasco. Bueno, pues hasta la próxima.